esto. Sí, buenas tardes. Miren, somos unos artistas contemporáneos. Vamos aquí a interpretar algunas canciones de su agrado. Esperemos que les guste. No soy profesional, pero lo voy a intentar, ¿ok? Me dicen Slash. Buenas tardes, señores. Más a los parados, chinguen a su madre los que van sentados. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, Kevin? ¿Pero por qué? Aquí vamos. Agárrame la mano, bésame el corazón, agárrame los huevos que tengo comezón. Ayer fui a tu casa y los de Electro pedían la pantalla. Ya págala, padrino, ya no pidas pagos chiquitos. A ver, ahí va una para ver si así me hacen caso, ¿eh? Ese de chamarra verde se ve que me la muerde. No desaproveches, sírvete este banquete. ¿Qué pasó, padrino? ¿Qué pasó? ¿Están en directo o qué? Nomás estoy cantando, hermano. ¿No puedo cantar o cómo? Pues vengo a ganarme el pan, nada más. ¿Por qué, jefe? Que va ya enfrente, viene de azul porque se lo cogió mi tío Raúl. Por eso me aventó. ¿Qué pasó, jefe? ¿Pero por qué se enoja? A ver, ¿por qué se enoja? Dígame, ¿por qué se enoja? Pero estamos cantando bien, mi hermano. Te voy a romper tu madre, güey. Es más, ahorita voy a pasar a cobrarle 100 pesos a cada uno por el conciertazo que les estoy dando, ¿eh? Pues sí, pues para que me paguen esto, ¿cree que es gratis? Y aquí a todos mis jefes les gusta el nepe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero por qué se la quitas? Tranquilo, madre. Ya, güey, no mames. ¿Por qué te la dama, hijo de madre? Pero estamos cantando cosas bonitas, ¿por qué? No mames, tranquilo. Hijo de puta madre, tranquilo, no mames, güey, ya. Ah, me encanta bien, perro. Si no, pero pues, ¿cuál? Oh, pídame, ¿cuál quiere? Ah, puta madre, bájalo. ¿De cuál quiere? ¿De cuál quiere? Cántame la de tu hermana, perro. Ya párale. Ok, bueno, ya está bien. No, pues ahí el jefe que no quiere. Ya, hijo de tu puta madre. Bueno, ya lo damos. Párale, ya, chica, a su madre. Ya, ya, ya. Párale, ya. La verga. Sí la desmadró, ¿no? Pero fíjate. Hola, buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Vamos avanzándole allá donde está el parque. Le tengo una propuesta. Por 500 pesos, ¿me dejaría meterle esta sandía por el culo? ¿Esta? ¿Por 500 pesos se la metería por la cola? Mira, es más, se la podemos poner en su asiento y se sienta en ella para que vaya manejando y más cómodo, más a gusto. Métesela, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi jefe? No, ¿cómo? Pues por 500 pesos. No, menos así. ¿Sabes qué? No, a la fregada, bájense. ¿Pero por qué, jefe? No, ¿sabes qué? ¿No me conoce? Soy el caliente español. No, vete con tu cuate. Oigan, ya tiene más de un año que no he subido Vida Salvaje. Me lo han estado pidiendo mucho, pero pues no sé, depende de ustedes. Vamos, si este video llega a unos 150 mil likes, subo la parte 10. Ya sé que también les debo el video de la iglesia. Tengan paciencia. Si tú quieres ver cómo fue que se rompió bien la guitarra porque el vato me la aventó, te dejo aquí mi Instagram. Voy a subir el detrás de cámara. Entonces ve a seguirme, activas las historias. Nos vemos en la siguiente broma. Adiós.